¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenido, buenas noches, que es gratísimo placer saludarlos a cada uno de ustedes, ya en estos últimos días del eterno mes de marzo. ¿Cómo lo trató marzo? ¿Bien? Más o menos, bueno, ahí estaremos después haciendo el análisis y la raya para la suma de este mes, que ¿eh? es un mes tan importante en este acontecer 2023, así que pero lo convocamos, los invitamos, le damos la bienvenida para que hable de fútbol con nosotros y de nuestra realidad, la realidad de nuestro pueblo hoy con un invitado realmente de lujo para que usted pueda compartir con nosotros y justamente para no extenderme mucho, solamente invitarlo a que se suscriba a todas nuestras redes sociales, a la multiplataforma, a nuestro canal de YouTube, a nuestro fanpage de Facebook, canal de Twitch activo, nuestro Instagram también nuestro página web que es el triple le socios del desierto.cl nuestro Twitter que los tenemos analizando hoy para buscar al jugador con más huevos, el jugador premio Huevos Andinos de esta semana. Saludemos a Mauricio Isaac, que ya está con nosotros. ¿Qué tal, Mauricio? Bienvenido. ¿Cómo está Ángelo? ¿Cómo nos trató Marzo? Ya. Así. Ah, a buen entender. <laughs> así, así, así nos trató Marzo. Pero. Eh... Volvimos al, al triunfo con este Cobreloa, que, que jugó bien, que ganó y gustó, y tenemos un buen entrevistado hoy día para conversar de eso y mucho más. Así es, eh, recuerde la votación en nuestro Twitter, arroba sociosdesierto. Hay 272 votos, queda una hora para cerrar esta votación para buscar al jugador con más huevos en el encuentro. Jorge Cabezas, ¿qué tal? Bienvenido, Jorge. Hola, buenas noches muchachos. Dijimos mínimo 300, así que faltan claro, poquitos para llegar a ese, a ese piso inicial, pero esperamos muchos votos para que eh, determinen quién es el jugador eh, ganador de esos Juegos Andinos, que muchas veces ganó también nuestro invitado del día de hoy, así que eh, rapidita la presentación, vamos con él, que es lo importante. Claro, ha ganado o sea, y ha ido a las instalaciones de Andinos Chile ahí en Avenida Granaderos 2011. Bueno, él los contará después para que tengamos la posibilidad de presentarlo y guardarle esta sorpresa hasta el último, que te, como dijimos, un invitado de lujo, una gran sorpresa, no lo quisimos anunciar para que usted tenerle ese ese deleite de escucharlo aquí en Socios del Desierto. Solo vamos al Nacho Paz. Nacho, bienvenido. Hola, ¿qué tal Ángelo? Muchachos, muy buenas noches. Eh, hoy día un gran entrevistado, ¿no es cierto? Desgraciadamente va a ser una baja para el fin de semana, pero que él nos converse sobre todo su, su situación eh, en cuanto a la lesión. Así que vamos a la presentación para poder escuchar al jugador de Cobreloa. Ya con ese dato ya lo dijo todo, ya, ya la gente entendió quién está en el otro lado de la línea. Amigos y amigas. Nuestro capitán, sin mayores preámbulos, necesita mayor presentación porque es Rodolfo, el Rolo González, que está aquí en Socio del cierto ¿Qué tal, capitán? ¡Bienvenido! Buenas noches, muchachos. ¿Cómo están? Bien, 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 capitán. Bueno, eh, ayer hacíamos un comentario, lo analizamos, lo escribíamos también en alguna de las redes. Eh, en este fútbol actual, Rodolfo, en este fútbol de, de tanto mercado, ¿no? Este fútbol que los jugadores y los protagonistas duran seis meses, eh, cumplir 200 partidos con una camiseta, una camiseta en la cual te formó, una camiseta con la cual pudiste estar en las selecciones chilenas juveniles, estar con la familia, estar con los afectos, sentir el cariño, el reconocimiento de la gente y saber que todavía queda mucho más camino, queda mucho más futuro. Bueno, ¿cómo, cómo toman estos 200 partidos con la camiseta cobreloa? Sí, sí, la verdad que es una, una situación, ya lo he declarado antes que que de verdad que me llena de orgullo, eh, con una responsabilidad tremenda también, pero que, que me gusta tenerla, eh, me hago cargo y, y la verdad que, que me tiene muy contento, muy feliz de, de poder tener esa cantidad de partidos y como bien dices tú, pues es muy difícil mantenerse tanto tiempo en una institución. Yo gracias a Dios tuve la posibilidad de volver ahora al club eh, en un buen momento y, y la verdad que, que estoy en una etapa donde estoy disfrutando, donde, donde siempre lo he dicho, creo que... Que, que mi gran sueño, propósito, eh, es volver con el club a primera división y crear la historia más allá de los 200 partidos por haber conseguido el logro, de, el logro que todos queremos, que es eh, el anhelado ascenso. Así que, en simples palabras, eso. Rolo, ¿cómo estás? Gracias por, por estar con nosotros. Eh, otro equipo el de Cobreloa. ¿eh? No sé si estás de acuerdo, pero, pero vimos jugar... A, a Cobreloa, no me acuerdo si es la fecha 6 o 7, pero nos tardamos harto pa, para ver eh, a este Cobreloa que siento que es lo que la mayoría quiere ver en cancha. Mucha entrega, equipo corto, eh, equipo que, que se vio bien equilibrado, pases al pie, eh, mucha llegada, mucha llegada. No sé si estás de acuerdo. Hola Mauricio. Sí, sí, yo creo que todos estamos de acuerdo en el, en el análisis de lo que ha sido este inicio de torneo. Eh, bueno, ya estamos en la fecha 7, nosotros con un partido menos, que ahora lo vamos a completar. Eh, pero no es misterio para nadie que creo que ha sido el mejor partido y uno de los mejores partidos, incluyéndolo el año pasado también. Eh, fue un resultado absolutamente mentiroso porque tranquilamente nos podríamos haber terminado 4-5-0. Okay. Eh, entonces se mejoró mucho. Eh, también eh, yo creo que nuestro cuerpo técnico en la búsqueda de. De encontrar un once ideal, de encontrar eh, eh, cómo parar al equipo dentro de la cancha. Y, y bueno, eh, no sé si finalmente va a ser eh, eh, lo que el profe eh, quiere finalmente para, para lo que viene de aquí para adelante, pero creo que fue una gran muestra de, de lo que nosotros tenemos que ser eh, de aquí para adelante. Buenas noches, Rolo. Eh, primero que todo, saludarte y, y felicitarte nuevamente por, por tu logro de, de, de estar. 200 partidos con nuestra camiseta. Eh, es, un, es un orgullo para nosotros tenerte aquí en, en el programa, más con esa gran distinción que, que, que tiene y obtuviste en el partido anterior con la Serena, ¿cierto? Ahora ya tenemos 201 en, ahí en cancha. Rolo, tú, tú después del partido con, con la Serena fuiste bien sincero, hiciste una autocrítica bien, bien descarnada, también eh, hiciste también y, man, y mandaste de alguna forma un mensaje en la interna de que había que hacer las cosas distintas que quizás había que plantear de distintas forma los partidos tú sientes que se hizo eso que, que hubo un cambio eh, de propuesta eh, o sientes tú que se siguió trabajando de la misma forma y que ahora las cosas resultaron simplemente buenas noches mauricio muchas gracias por tus palabras eh, sí, sí, Jorge. bueno, eh, perdón, Jorge, perdón, Jorge. Eh, lo primero que, que yo dije era que nosotros teníamos que hacer una autocrítica fuerte, que, que, que no estábamos haciendo las cosas como, como realmente tenían que ser. Eh, si bien el partido con Serena fue un partido apretado para los dos lados, ninguno de los dos equipos se sacaba mayores ventajas, ni, ni ellos, nosotros no los dejábamos jugar porque cortábamos cada ataque de ellos. Eh, Juan Sánchez Otelo ahí en la cancha nos decía: no me han dejado tocar la pelota. Albati se lo dijo, me lo dijo a mí también. Eh, y bueno, nosotros tampoco nos creamos grandes ocasiones. Hasta lo último, después que ellos hicieron el gol, que ahí recién como que fuimos un poco más arriba. También eh, un tema que habíamos conversado era que estábamos siendo un equipo más de reacción que de acción y que nosotros no nos podíamos permitir eso, eh, que era uno de los temas que que también logramos solucionar. Entonces, bueno, creo que quedó a la vista, cambiamos el sistema de juego, hubo algunos cambios también, volvió el valle, que también nos entrega un equilibrio importante dentro de la cancha, ya lo había demostrado contra el Audeconce. Y la verdad que sí, que no, no, no había costado mucho el, el comienzo del torneo, porque habían jugadores que, que se estaban integrando a, a la idea del profe, a lo que él estaba pidiendo. A lo que es jugar en Cobreloa, a lo que es jugar acá en la altura también, eh, en lo que es proponer, sobre todo cuando estamos de local. Eh, y bueno, en resumen, creo que todo eso que teníamos que mejorar se hizo en este partido. Buenas noches, Rodolfo. ¿Cómo estás? Espero que se encuentre bien. Felicitaciones por los 200 partidos en, en Cobreloa. Eh, me consulta la siguiente. ¿Se, se imaginaba... Tu persona, eh, la séptima fecha con 10 puntos, o eh, perdón, en el séptimo lugar con 10 unidades, eh, más o menos un partido pendiente que lo pueda acercar por lo menos hasta la tercera ubicación y aprovechando el espacio también preguntando, eh, ¿recuerda su, su debut de los 200 partidos? Ya que estábamos ahí hablando sí. de, de este lindo recuerdo. Buenas noches Ignacio. Eh... Sí, bueno, como te dije, no fue el inicio porque el año pasado eh, uno siempre tiende a comparar las campañas, es eh, inevitable, eh, porque bueno, está el mismo cuerpo técnico, hay bastantes jugadores de los que eh, estuvimos el año pasado. Eh, fue un poco más fácil, eh, no a través del juego, sino que a través de los resultados se nos dieron más fácil. Nosotros, eh, el primer partido que lo vinimos a perder fue en Copa Chile con Palestino, de local. Después, eh, hasta la final, no, no perdimos. Y los únicos puntos que dejamos escapar fueron con Wander, creo que también, eh, que fue un empate. Entonces no tuvimos un buen comienzo, nos pegó el remesón. Morning. El, morning. El, el remesón importante fue haber perdido ese partido de local, que, que la verdad que no, nos dolió, no. El grupo lo sintió eh, y bueno, nos juramentamos no dejar más puntos en, en casa. Eh, sea cual sea la forma, teníamos que ganar acá eh, de local, si es que nosotros queríamos pelear por, por el ascenso, que es lo que, lo que realmente queremos. Entonces, bueno, ahora estamos con una fecha pendiente que se va a jugar ahora con Antofagasta, y que si llegamos a ganar este partido, que lo hemos conversado, eh, quedaríamos a tres puntos de, de, del, del primero, del puntero. Entonces... Este va a ser un campeonato, siempre lo dije yo desde un comienzo cuando empezamos, va a ser un campeonato distinto, totalmente distinto a lo que fue el año pasado donde Magallanes arrancó y, y bueno, nosotros fuimos a la casa de a poco detrás de ellos y también nos arrancamos de, del otro pelotón que venía más abajo. Yo creo que este campeonato va a ser mucho más peleado. Eh, nosotros tenemos que estar ahí entre esos equipos que están peleando ahí en la punta para en algún momento ya afirmarnos y, y no soltar más eh, ahí en los primeros lugares. Y con respecto a la otra pregunta, Ignacio, sí, sí lo recuerdo. Fue es uno de los momentos más felices de mi vida, entonces imposible eh, olvidar Olvidar. Sí, 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 sí. Eh, mucho nervio eh, desde ya, desde que me avisaron que iba a jugar, eh, la concentración, después del partido, me recuerdo que fue un partido a la de la la tarde contra Guachipato, el 2008. Eh, y al lado tenía al gran Lucho Fuente. <laughs> es algo que siempre recuerdo. Eh, Gustavo Berite de entrenador. A mí el 2007 ya me había tocado ir citado un par de veces y, y no había tenido la oportunidad. Pero sí tuvo el respaldo ahí de, de jugadores importantes, jugadores grandes que, que me ayudaron a, a sortear y, y recuerdo que hice un buen partido. Bueno, fue un empate a cero, pero no pasamos mayores zozobras en el fondo y, y siempre ahí escuchando al, al patrón. <laughs> ¿Jugaste de lateral o de.? De stopper por izquierda. De stopper por izquierda. En línea de tres. En línea de tres. Bien. Sí, sí. Sí, sí. Eh, quedamos muy preocupados. Hoy día nos llegó el reporte de nuestro querido amigo, el doctor Sergio Silva Oporto, donde hablaba de un micro desgarro. Un micro desgarro de algo de 20 milímetros, 20 centímetros, no nos vas a aclarar. Pero. Quiero llevarte a, a la jugada, que estaba jugando un gran partido. Yo no te, uno ya te conoce, Rolo, uno ve tu, tu lenguaje no verbal, uno sabe cuando estás jugando tocado, cuando estás con algún, algún problema. Incluso eh, yo me puse muy contento porque fuiste a labores ofensivas, tuviste un remate cruzado y dije, bueno, ahí viene el gol del Rolo, aquí, aquí, aquí nos, ponemos, nos ponemos contentos todos. Pero ahí sentiste el tirón. Eh, lo habías sentido antes, ahí ya fue como que ya definitivamente se rompió el tejido. ¿Cómo, cómo viviste la, la lesión en, en ese partido con Wanderers? Sí, fue, fue bien de sorpresa, porque no me avisó, no estaba ni contracturado, la verdad que me estaba sintiendo súper cómodo. Eh, el partido estaba para sentirse así también, o sea, yo en lo personal me sentía muy bien, desde lo físico, desde lo futbolístico, porque aparte sentía que estábamos plamando la idea que nos pedía el profe, lo que habíamos entrenado, lo que habíamos trabajado lo que habíamos conversado se estaba viendo en cancha, entonces eh, daba más ganas de incluso de estar ahí y, y de poder seguir haciendo goles y, y abultar el, el resultado que en ese momento era 2-0. Y como bien dice, tuvo pues justo ahí una jugada de un corner, me parece, que quedó ahí y me quedé arriba y bueno, tiró un centro que cabeció Gotti que por, quito, por poquito no, no entró. Eh, y después de la vuelta la hice corriendo a full y ahí sentí un, un pinchazo, un tirón. Yo nunca antes me había desgarrado en toda mi carrera. Eh, primera vez que me desgarro, entonces desconocía un poco las sensaciones eh, y pedí que me hicieran un vendaje. Pedí que me hicieran un vendaje y yo quería seguir jugando, siempre quiero estar ancho de la cancha. Eh, y bueno, después tampoco eh, se me quitó el, el, la molestia, sentía como algo apretado ahí, sentía raro. Eh, incluso despejé una pelota y ahí ya me di cuenta que no, que no podía seguir arriesgando porque se podía empeorar. Y ahí avisé para afuera y, y pedí cambio, pero estuve un buen rato más después dentro de la cancha eh, tratando de ver si era algo, una contractura, que uno puede jugar con una contractura, lo puede llevar, pero, pero bueno, sentía que era algo distinto a todo lo que me había pasado antes durante toda mi carrera. Entonces ahí decidí salir y pedí cambio. Eh, y bueno, después la cuantía de la lesión, eh, me hizo un examen eh, ayer y fueron 6 milímetros, un desgarro mío facial, que, que bueno, gracias a Dios no fue fibrilar, porque eso ya ahí hablamos de, de unas tres semanas más y fue bien pequeño. Entonces, eh, conversando con el cuerpo médico ahí, me dijeron que, que eran dos semanas. Eran dos semanas, eh, y bueno, me iba a perder este partido con Antofagasta y, y después la Copa Chile, que seguramente ahí el profe de la Copa Chile va a ocupar jugadores más jóvenes. Por regla, ya tiene que llevar cinco citados como mínimo. Eh, entonces, vamos, vamos a estar en parada esas, esas dos semanas, pero bueno, me permite igual entrenar de a poco, ir progresivamente para ya después estar bien para, para los siguientes partidos, que son Santiago Morning y Santa Cruz, que que son del campeonato y que realmente eh, son de mayor importancia. Villarroel, rasgo de fractura en la cabeza humeral derecha, en el hombro. Rolo, micro desgarro, los dos vuelven a la cancha. ¿Están picados, Rolo? ¿Están picados con la crítica? ¿Están picados <laughs> con, con, con el hincha? ¿Están picados con ustedes mismos? Sí, mira, no sé si tanto con el hincha eh, sí, sí sabemos ahora esto de la red social y todo la, es bien dinámico y uno se va enterando de, de lo que te van comentando de lo que, lo que están hablando de ti y sí le habían dado duro a hartos compañeros eh, eh, en general el equipo al cuerpo técnico y, y no está nada mal sentirse picado o sea, eh, ya con Serena lo habíamos conversado que teníamos que, que entrar con todo y, y lo que nos daba un poco de, de rabia era que se, eh, se juzgara un poco el tema de la actitud. O sea, la actitud nunca, nunca estuvo en juego. Si bien eh, no hicimos buenos partidos y, y no mostramos el juego que por ahí la gente quería o lo que nosotros realmente queríamos, nuestro cuerpo técnico quería, no lo podíamos plasmar en la cancha, eso es lo que realmente nos daba rabia. Pero la actitud nunca estuvo en discusión. Eh, Ahora también con este tema del GPS, que te ven todos los parámetros, cuánto corriste y todo lo demás, eh, los niveles físicos eran altos, o sea, físicamente el equipo nunca estuvo mal. Eh, solamente que, como por ahí escuché, de repente estábamos corriendo mal la cancha o, o el rival eh, con dominio de balón nos sobrepasaba. Eh, entonces yo creo que pasaba por esas razones. Pero sí, sí, entramos, entramos picados, pero yo creo que gasta con nosotros mismos, porque queríamos entregarle una alegría a nuestra gente, a nosotros mismos, a nuestra familia, eh, que era la hora de despertar también y de ya meterse de lleno a lo que, a lo que nos convoca, que es pelear el ascenso. ¿Tú, tú sabes, los parámetros del GPS, ¿quiénes son los que más corren en Cobreloa? Sí, generalmente son los laterales volantes, en este caso Soto, Gauna. Eh, Villarroel, Vallini. Eh, lo, ja, ja, lo, Jara el está dentro de los, de los que más corre. Por el, el último partido en Serena, por ejemplo. Puta, yo lo veía con muchas ganas, Jara. Jara es está que, con muchas ganas. Lamentablemente es que, no es un partido bueno, pero sí, está con muchas ganas. Corre. Sí, corre. Sí, corre. Sí. sí, y el Nacho se sigue entrenando de buena forma. O sea, eh, el partido pasado no le tocó jugar. Pero el compromiso que, que él tiene con, con nosotros, los compañeros, con el cuerpo técnico, la institución, no está en juego. O sea, eh, el Nacho, el con Elohino aparte, eh, salió de la cantera y, y eso jamás tiene que ser puesto en duda, eh, el compromiso del, del Ignacio. Eh, por ahí también el, el Nacho viene sin jugar eh, constantemente, eh, hace mucho rato, entonces también es algo que, que es importante ojalá que nosotros sigamos hilando triunfo y sigamos mostrando buen juego y, y ahora cuando le toque nuevamente él ingrese a, a un equipo que, que ya está no está en formación sino que ya está, está bien y que, y que realmente está firme así que es lo que yo deseo porque aparte es un súper buen muchacho eh, así que le deseo lo mejor nomás y y para que nos vaya bien a todos también el Nacho es tremendo jugador estoy seguro que tiene mucho que, que aportarnos y entregarnos de todas maneras comparto lo que dice Rolo eh, Rolo ustedes creen que, que esta propuesta eh, que es distinta a, a la vista en los partidos anteriores puede también eh, mostrarse y presentarse en los partidos de visita o es pues solamente para para los partidos de local porque ahora se viene bueno Antofagasta pero después se vienen salidas difíciles y tenemos que salir a buscar puntos. Eh, ¿Tú crees que se puede, se puede jugar de esta forma, eh, ir a proponer, ir a, a, a ganar y no esperar que no hagan el gol para salir nuevamente a, a, a buscar el arco contrario? Sí, sin duda. Nosotros tenemos todas las capacidades. Eh, tenemos lo, el material que son los jugadores. Tenemos un cuerpo técnico que nos prepara también. Entonces no tendría por qué haber ningún tipo de, de temor de ir a jugar a cualquier cancha de la misma forma. Por ahí pueden ir cambiando los sistemas, hasta jugadores en este caso, eh, pero la intención yo creo que va a ser la misma. Pero la idea, la idea es que el partido con, yo creo que el partido con, con Wanderers es un piso, o sea, sí. eh, de aquí no podemos bajar, no podemos retroceder. Sí, sin duda, sin duda. Tiene que ser algo bueno. Eh, esto bueno tú tú eres psicólogo Jorge <laughs> eh, yo estoy seguro que este va a ser un golpe anímico importante y así lo he notado eh, hoy día mismo bueno ahí conversando con los compañeros eh, ya dentro del camarín es otra cosa eh, antes de entrenar también el mismo entrenamiento eh, y más que cuando le ganamos la Audiencia que fue algo más agónico yo creo que el gol panímpico fue este. Eh, lo, que yo, lo que yo percibo ya tantos años jugando al fútbol, eh, tantos años en Camarín, eh, ese es mi sentir de que de que todos nos dimos cuenta, muchachos, este es el camino. O sea, <laughs> y nos dejó a todos contentos, los que jugaron, ah, los que no, los que no quieren estar eh, y todos quieren participar. Eh. Y, y la verdad que tenemos un grupo sano, tenemos un grupo bueno, de gente buena, de que, que, que va para adelante y que quiere conseguir el objetivo. Eh, eh, eso, estamos todos en la misma. Perdona, Nacho, creo que era importante, lo dijimos igual durante la semana, ganar y gustar. Sí. Eh, tanto para ustedes como para la gente, para el hincha, para reencantar un poco, porque el equipo jugó, jugó un muy buen partido. Sí, sin duda, sin duda. Eh, es que yo creo que por ahí va. Eh, Quedamos todos contentos, no solamente jugadores, cuerpo técnico, eh, sino que hinchas, eh, todos, todos, y, y como bien dice Jorge, esto tiene que ser el piso de lo, que, de lo que venga para adelante, si bien todos los rivales te van a proponer cosas distintas, eh, por ahí nosotros equiparamos el sistema de juego con Wander, y eso también nos permitió a veces hasta jugar mano a mano, y... Y creo que a ratos, como que quiso salir a proponer Wander y no tuvo la capacidad porque le estuvimos encima. Que es muy distinto que, por ejemplo, cuando no hemos enfrentado, enfrentado a otros rivales y, y, y derechamente se te ponen dos líneas de cuatro y se te paran atrás y, y al final termina siendo 4-1-1. Que, que bueno, es el sistema de juego de ellos, pero a veces es más difícil entrar. Y ahí es cuando nosotros tenemos que tener la paciencia, no desesperarnos y no volvernos locos a tirar pelotazos. A buscar a David o a Gustavo, sino que encontrar la calma y los espacios. Y este tiene que ser un partido de Isabela para, para lo que viene. Rodolfo, ma mañana tienen entrenamiento matutino eh, para que le diga ahí al próximo Villana Astorga que cambiaron las bases de la Copa Chile. Ahora es cuatro jugadores citados sub-21 y entre dos jugadores tienen que tomar 130 minutos. Así que eh, cambiaron, salieron publicadas hoy las la fase de la, de la Copa de Chile, el debut ya se ya que iba a ser viernes 7, viernes santo a las 17.30, lo más probable es que, que sea televisado el partido. Le quería preguntar, eh, Rodolfo, por la situación de usted que lo ve todos los días, eh, ¿cómo se siente el día a día de Nadia Escalante? Lo habíamos visto en el partido de Santiago cuando un poco molesto, ajustado, porque no le salían las jugadas, a pesar de que ya se le abrió el arco frente a la Universidad de Concepción. Pero ustedes que lo tienen día a día como usted como capitán ha conversado con él se siente que no sé si la palabra que no, que no está cómodo pero pero se nota que algo le pasa ahí al, al 9 de cobreloa sí, sí eh, bueno, David, David es un animal es una bestia, no le entran balas a ese tipo <risa> <risa> eh, y aparte tiene redes sociales así que perfecto <laughs> pero le cuentan todo le cuentan todo. Sí, sí, le cuentan todo, pero él, él, él no le entran bala, no le entran bala a él, sí que... Eh, si bien en los partidos, como bien dicen ustedes, ahí se ha visto un poco ofuscado y todo el tema, eh, es ganador, es un tipo ganador que siempre quiere estar ahí, quiere hacer goles, el año pasado fue el goleador y, y, y estoy seguro que, que se le va a abrir el arco nuevamente, pero... Eh, eh, es injusto echarle la culpa a uno o a dos jugadores cuando, como equipo, no tuvimos un buen funcionamiento en el comienzo. Entonces eh, eh, era obvio. Ahora yo creo que David ahí justo a Gustavo se sintió más cómodo. Aparte se entienden súper bien, tienen buena relación. Entonces eh, yo creo que David no, no va a ser igual de importante como fue el año pasado. Así que a veces hay que tener un poco más de paciencia, pero si hay algo que te entrega el tipo es que va a chocar a todo el mundo y está ahí y hace la pega sucia y por ahí Gustavo eh, también quedó libre en algunos momentos porque él arrastraba marca. Entonces eh, eh, me cuesta poder hacer un juicio sobre, sobre él porque lo que entrega es, es brutal. El tipo siempre está dándolo todo. Y están llegando muchos comentarios yo no paro de leer porque la gente me dice oye lea los comentarios manda el saludo eh, Lenin Olivares te quiero mucho rolo el rolo al lienzo dice mi amigo Pipe bueno eh, bastante gente que manda siempre sus saludos a ah, Rodolfo muchas eh, gracias este, este, este equipo de Cobeloa nosotros hemos dicho que, que tiene lo, los hombres ¿sabes? que tiene los elementos que tiene muchas variantes eh, no quiero comprometerte con una respuesta, Rolo, o, o a lo mejor desde la pregunta nace la esperanza de una respuesta, pero ¿para qué está este Cobreloa en realidad? Con todos estos elementos que tiene, con todos estos jugadores, con, con este cuerpo técnico y que usted ya los conoce, ya en un año, un año y, y meses trabajando, este Cobreloa ya encontrando ese fondo futbolístico, encontrando el once, ¿tú crees que está para, para eh, definitivamente pelear el campeonato este Cobreloa? Sin duda, sin duda. El solo hecho de que nosotros ya llevemos el escudo de Correloa ahí en el pecho ya te tiene que decir que nosotros tenemos que estar peleando eh, el ascenso. Eh, y después, después, con todos los jugadores que han llegado al club, eh, es imposible no, no ilusionarse eh, con el cuerpo técnico que se mantuvo, con una base importante que se mantuvo, si bien se nos fueron jugadores que hicieron campañón el año pasado, que fueron igual de importantes que los que nos quedamos. Eh, pero yo creo que los jugadores que, que ya han llegado ya, ya saben en la institución que están, eh, eh, la historia que hay detrás en este club, eh, ya, 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 ya sintieron el partido pasado, incluso que, que jugamos de noche, que el ambiente estuvo hermoso, eh, lo que espera de nosotros el hincha, que de repente no es solo ganar, eh, que a veces que el hincha tiene el paladar un poco más fino, el de Coreloa, y que, y que no basta solo con ganar. Eh, eh, entonces ya yo creo que... que que este partido que pasó, ya no, los, los jugadores nuevos y todos los que se han integrado ya, ya saben en, en, en la institución, en el equipo que están y, y ¿para, qué, para qué estamos. Lo hemos conversado un montón de veces eh, desde la pretemporada. Que, que aquí no sirve nada más que, que pelear el ascenso. O sea, eso o, o nada. O sea, no, no podemos estar ni en la mitad de la tabla ni, ni en los últimos lugares, imposible. Nosotros tenemos que estar peleando siempre en los primeros lugares: eh, el ascenso, el ascenso, ser campeón. Eh, que, que ahora ni hasta el segundo lugar nos sirve. Nosotros tenemos la obligación y nos hacemos cargo, tenemos la responsabilidad de, de, de luchar día a día para, para lograr eso. Fuiste el partido de nuevo, ¿no? Sí, sí, ahí lo he visto, tengo el estadio TNT y, y bueno, cada rato que, que voy a descansar ahí trato de, de verlo un ratito y, y de evaluar, pero siendo bueno o malo el resultado, yo lo, lo, lo veo igual. ¿Lo que, sí. Ariel Castro. Ariel Castillo dice, hasta Goldberg quedó contento, es <laughs> <laughs> crítico, con es verdad, sí. eh, hasta Goldberg quedó contento. Y una, una observación mía, minuto 78, sale en camilla el rolo, lo van a llevar por la línea de fondo, él se levanta y dice no, por, por la línea del costado, para que se demore más en salir, ¿sí o no? sí. <laughs> <laughs> sí, sí. Sí. por allá, no por acá sí, 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 sí. Se necesita, bueno. pero, pero no se necesita hacer tiempo este, este partido no, no, después eh, cosas que se me ocurren en el momento nomás, pero después eh, <laughs> pensándolo bien, no hicimos tiempo en ningún momento, nosotros no hicimos tiempo entonces me sorprendió, incluso me paré a decirle al cuarto y al guardalínea, oye, ¿qué están haciendo? ¿cómo van da esa cantidad de minutos si no, no hemos hecho nada de tiempo nosotros? Eh, pero bueno ya estaba y, y a, lo, a los camilleros porque le tengo buena onda no les dije nada y me sacaron por ahí igual así que... <laughs> pero sí es verdad le estaba viendo que me sacaron por el lado detrás del arco vaya sí. Sí. Buena. oye Rolo eh, aquí nuestro amigo César Jiménez eh, toca un tema súper interesante y que yo también lo he pensado esta, esta última semana históricamente Cobreloa Jugado, jugó a las 4 de la tarde. Eh, siempre le acomodó a Cobrelo a jugar eh, en ese horario, 3 de la tarde, pero no más de las 5 de la tarde, ¿ya? Claro. Eh, pero yo siento que desde que comenzó el proceso de Emiliano Astorga el año pasado, y los resultados así lo indican, parece que a usted le acomodó más a jugar de noche. Hay algo especial en la noche, yo no sé si la gente está más prendida, uh -huh. hay una conexión distinta con la hinchada. Te reitero, los resultados lo indican. Han tenido un rendimiento sí. pero notable jugando de noche. Sí. Cuéntame un dos, de eso, ¿Qué opinas? En mis dos etapas anteriores, casi el 80%, 90% de los partidos los jugué a las 4 de la tarde. Perfecto. Siempre fue así. Eh, y la verdad que sí, sacábamos ventaja. Eh, nosotros también terminábamos muertos, pero el rival terminaba doblemente muerto. Eh, y, y no te miento, o sea, tendría que preguntarle a cada uno de mis compañeros, uno por uno eh, a, a ver qué de, de los que estaban el año pasado hasta ahora eh, cómo se sentían pero si me preguntáis a mí sí, hay algo especial <laughs> hay algo especial, la gente también está más motivada, qué sé yo hasta los cánticos se sienten más, qué sé yo eh, pero se provoca verdad, una, una eh. sí, sí, una atmósfera distinta y, y, y es motivante y la verdad que no ha ido bien po así que ojalá que si nos ayuda o sirve, no sé si estará comprobado, eh, que sigamos jugando a este horario si es que nos sigue yendo bien Rodolfo eh, una, una consulta eh, sí o no, es clásico el del domingo, es una rapidita, sí o no me no voy a comprometer el clásico con Colo Colo. <laughs> ya, perfecto, perfecto. Ya me queda clara la situación. Era una pregunta cortita. Lo otro, sí. eh, ¿tú algunos problemas postales? ¿Jugó complicado un par de partidos? No habíamos esperado que por ahí haya tenido algunas dificultades, ¿puede ser o no? Perdón, perdón, no escuché. ¿Si habías, si habías tenido algunos problemas postales? O sea, ¿habías jugado sí. un par de partidos medio lesionados? Sí, o sea. Tuve una distensión en el, ahí abajo de la costilla, en un músculo de ahí, que era bien incómodo, pero nada grave. Entonces ahí el típico parche león, más terapia que me había hecho antes y todo eso, y, y estábamos dentro Pero nada nada que. He jugado con cosas peores, y que. No, ¿Existe no. todavía el parche león o no? Eh, dolorú, eh, pero ah, sí existe, existe todavía. Sí, parche dolorú. <laughs> <laughs> sí. ¿A qué sí, se le y la, y la, cual, la o sea, última, una pequeña crisis, se podría decir lo que vivió Astorga después del profe Astorga, porque él no estaba acostumbrado a, a perder en Calama y lo que ocurrió después del partido con Barnechea. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo vieron ustedes? Porque era la primera vez que se veía al mando de Coreló Astorga un momento complicado. El año pasado usted lo mencionó de que Cobreloa no perdió prácticamente ningún partido, sacando por supuesto el de y después del partido de Valencián, ¿lo sintieron? Después de un partido flojo con Puerto Montt, la derrota con La Serena, a lo mejor fue el momento más complicado del de, de propio Emiliano, ¿eh, ¿cambió? ¿Cómo lo sintieron ustedes, que, que lo ven todos los días? Sí, es que yo creo que le dolió como, como nos dolió a nosotros. Eh, los que ya también veníamos del año pasado, no nos había tocado perder por el campeonato hasta esa final, no nos había tocado perder en casa. Habíamos sacado la, el 90% de los puntos. Eh, fue algo que no nos esperábamos, esa es la verdad. Fue algo que no, no lo teníamos en consideración. Eh, y no sé si es la, la frase, pero mejor que haya pasado a, a comienzo torneo para que no nos vuelva a suceder eh, nunca más. O sea, porque no hemos propuesto sacar la, la mayoría de los puntos en casa. Y por una cuestión lógica, eso te va a, estar, te va a llevar a estar peleando el torneo sí o sí, sí o sí. Si tú te haces fuerte de local, que esa tiene que ser nuestra gran arma. Y, y después tienes que ir a rescatar puntos donde vaya. Eh, pero la gran arma tiene que ser el, la localía, hacernos fuerte acá en casa. Entonces, por una cuestión lógica, obvio que nos tolió. Obvio que nos tolió a todos. No solamente a los jugadores, sino que también al cuerpo técnico. Y. Pero bueno, ya es ya una, una, una etapa que ya dimos vuelta a la, la página ya y, y estamos pensando en lo que se nos viene. Oye, ¿dónde, se dejó, ¿dónde quedó esa camiseta enmarcada? ¿En la casa de Don Cristian? ¿En la casa Pro? <laughs> ¿Dónde, quedó, ¿Dónde quedó esa camiseta de los 200%? No, está acá en casa. Está acá en casa ah, y allá, está, allá. estamos buscando el mejor lugar para, para poder, eh, poder colgar, por colgarla y ponerla ahí. Que tengo ahí sí, algunos oye. recuerdos y... Y también lo quiero poner ahí al lado de, de esa camiseta. Y a don Cristian en una foto yo dije, esta camiseta se va para, <laughs> se va para allá. Lo vi muy contento. Oye, Rolo, eh, más o menos tú con la experiencia que tienes, pero también es, es curioso decirlo desde este lugar de que tú también eh, es algo nuevo para ti el tema de un micro desgarro. Pero ¿qué te dicen los facultativos? ¿Qué te dicen los doctores? ¿Son para 15 días como antiguamente era un desgarro eh, o ya...? en una semana con trabajo fisioterapeuta, kinesiológico, ya ese tejido está regenerado y se puede estar haciendo fútbol nuevamente. Sí, son dos semanas por lo que me dijeron, 14 días, pero, pero bueno, el, cuando son de así, no te impide el estar moviéndote. Ya, por ejemplo, hoy día yo ya hice bicicleta a poca intensidad eh, y así vamos a ir incrementando porque hay que, tiene que llegar irrigación de sangre ahí a la zona. Entonces, no, no hay que pararse por completo cuando son este tipo de desgarros, por lo que me explicaba ahí el chiquito que es Santiago Roja. Eh, y bueno, estamos ya con doble terapia. En las tardes estoy yendo ahí donde trabaja él y haciendo eh, teca, que ahí te ponen calor y con una máquina. Y para acelerar un poquito, así que yo creo que un poquito antes vamos a estar bien ya. Y, y las veces que, que me he lesionado, me he contracturado, como digo, nunca antes me haya desgarrado. Pero me he recuperado rápido. Te tengo un dato, ¿ah? ¿eh? La cámara hiperbárica de bioterapia, santo sí. remedio, usted se va ahí, se somete a unas sesiones y ahora tenemos todo conversado para que la recuperación sea rápida. Tiene que ir no Vale, vale, sí, la conozco, he ido ahí cuando bueno, sufrí el año pasado el tema de la apuálgida, estuve yendo hartas veces y, y la verdad que el trato es el mejor y son muy buenas personas también, te atienden muy bien. Rolo, que dando vuelta eso, he jugado con cosas peores. Carlos Tordoya, ¿cómo Gustavo. <laughs> ¿Qué? No, por favor, no, se me vino un nombre a la, no me acuerdo si te tocó compartir. no, no ¿no? No, me no. estoy preguntando, estoy preguntando. Tordoya, sí. ¿Tordoya te tocó? Sí, sí jugué con Tordoya. ¿Qué será Tordoya, güey? Se está retirado. Tordoya, siempre lo no recuerdo era el boliviano, ¿no? Sí, 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 sí. boliviano, sí, bueno, flaco, sí, 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 sí. 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 ahí hay una anécdota estuvo un un, un round con, con el gran Ever Cantero bravo sacaron. me recuerdo que estábamos entrenando en, en CCR que acá que queda la salida de Calama que fuimos a sí. entrenar una cancha de pasto sintético el 2009 ese año, fue con Raúl Toro parece y íbamos un día a la semana a entrenar allá y no llegaba prensa, nada y justo estaba, no recuerdo quién era el periodista que estaba. Y se sacan ahí, se pegaron sus dos combos y sacaron la foto precisa, pero precisa. <laughs> Los dos pegándose un combo y al otro día sale ahí en primera plana en el, en el diario. <laughs> ¿Salía, ¿Salía tor Tordoya Cantero o salía Hurtado tor Tordoya? No, todoya, Tordoya Cantero. Sí. Ah, ya, entonces no sí. fue. Sí, sí, sí. Eh, Oye, y pasando a, a cosas más positivas, por, buen partido el de García Yo creo que García ha sido injustamente criticado acá, uno de los más regulares eh, Juega en el medio, juega lateral derecho, juega bien en línea 3 eh, Buen jugador García Sí, sí, tremendo jugador Tremendo jugador. Yo ya lo conocía porque lo había enfrentado muchas veces antes. Eh, me he enfrentado muchas veces a Wander y, y bueno, el güey el estuvo mucho tiempo ahí. También creo que cumplió la, la cantidad de 200 partidos en, en esa institución y, y siempre lo consideré un gran jugador. Y, y bueno, ahora tenerlo acá con nosotros me parece perfecto porque como bien dices tú, puede jugar en muchas posiciones y es un jugador súper cumplidor, que, que siempre se entrena bien, súper profesional, muy buena persona. Ahí también le hemos entregado algunas responsabilidades también dentro del camarín, sí que eh, es un súper aporte. ¿Qué responsabilidades? ¿Pues la música, no? La... No, no, no. no. <risa> mutual, mutual. <risa> <risa> sí, sí, sí. sí. Cosas interna de, que manejan <laughs> ah, ahí no el camarín. Pero no, no, sí, sí, no sino nada de otro mundo. Pero es un gran aporte, güey. Aparte, súper buena persona, positivo para el grupo, que siempre va para adelante, sí que un aporte en todo sentido, dentro y fuera de la cancha. Qué bueno, qué bueno. Hoy, oye, Rolo, eh, al parecer, al parecer, en este campeonato, en esta temporada, no hay un super equipo. No se ve un Magallanes. Tú mismo lo dijiste anteriormente, mm. que se escape, que empiece desde el primer o segundo partido a marcar diferencias en la propuesta, lo futbolístico. Es un campeonato hasta el momento súper parejo e irregular. También podemos ver, por ejemplo, a Iquique, que también se han reado de local, al igual que nosotros. Eh, y los equipos, los dos que están arriba, si tú ves también su funcionamiento, no son equipos espectaculares, o sea, son equipos que eh, en algún momento se van a caer y, y que perfectamente nosotros también podemos vencer. Eh, en ese sentido, eh, ¿a quiénes ves tú como rivales directos, eh, aparte de estos dos punteros? ¿Crees tú que hay equipos que aún todavía no, no prenden o no, o no se enchufan o no logran su potencial y que pueden también pelear con nosotros eh, una posibilidad de ser campeón? Sí, mira, yo tengo una cantidad de equipos que, que, bueno, al que más he visto creo que ha sido Iquique, que lo encuentro que es un rival que, que va a estar peleando arriba y que es muy interesante la idea de juego que tiene, que tiene delanteros que son bien fuertes, picantes ahí arriba y que que tienen tienen buen juego eh, de mitad de cancha barrida son son muy muy buenos eh, pero después... eres el único eres el único que ha llegado con una patada a la cabeza de Pino <laughs> <laughs> sabes que te, si, si me, me iban a poner esa roja me se gustaba el pegado más fuerte pero no, no, no <laughs> lo toqué nomás fue un toquecito fue un toquecito entonces fue me, me la gané de manera injusta si le iba a pegar y me iba a poner roja tenía le pegaba fuerte eh, después Serena, me to bueno, lo enfrentamos ahora y, y y la verdad que si bien tiene un equipo sólido, que sabe lo que juega tiene individualidades bastante buenas eh, no, no creo, no me parece que, que, que está al nivel de, de Iquique por lo menos juego, ellos sí se han hecho sólidos y se han hecho fuertes y han ganado partidos pero la gran mayoría de sus partidos lo han ganado ahí con lo justo, como nos ganaron nosotros, lo nos ganaron con muy poco nosotros, con muy poco. Entonces, esa es la espinita que uno se queda, la rabia que, que yo me quedé, que nos ganaron con tan poco, porque no, no se crearon grandes ocasiones. Y después, ya cuando se abrió el partido, sí, cuando nos no hicieron el 1-0, ahí ambos equipos nos creamos ocasiones, nosotros por ir con todo arriba, de repente nos quedamos yo y Basti nomás atrás y, y, y nos atacaban más jugadores. Eh, después San Luis, San Luis creo que, que también es un rival fuerte, potente, que seguramente va a estar ahí peleando. Eh, bueno, los que están arriba, Temuco, lo he, no lo he visto mucho Temuco, pero sé que tiene buenos jugadores, entonces eh, seguramente si está ahí es por algo. Llamarte tiene Rodolfo. un amigo, amigo negro Salinas. ¿Mm? <laughs> es Salina. un gol, es un gol hoy. Está Sí, sí, sí. Rangers, el gol. ¿Rangers, lo afuera? Rangers Rangers, también. Eh, aparte tiene un gran entrenador, Dalcio. Eh, Oye, a propósito, cuéntate la de Dalcio, Ahí te iba a preguntar me adelanto, Nacho, cuéntate la de Dalcio cuando en el entrenamiento. Pues guapo, de Dalcio Guapo. El hombre <laughs> es que usa las manoplas se da las manoplas. Sí, sí, Dalcio sí, es un personaje. No salga con chicas Dalcio. No, no, no. Aparte tiene cada frase. Que, que, que no ha escuchado, no, no, nadie antes la ha escuchado. Las frases que tiene él son, son únicas. Personaje, personaje de acción. Trabaja bien, aparte. Entonces, tiene jugadores de experiencia también, jugadores que son conocidos en la categoría, que han jugado en primera división también. Eh, y que bueno que se están prendiendo también en el campeonato, pues, están, equipo, ahí, equipo, están ahí. Buen, buen equipo. equipo. Sí. Ir a jugar a Talca tampoco sí. es fácil, sí que eh, va, es un rival complejo. Rolo, te quería te consultar, bueno, primero decir que tengo un gran defecto, es que estoy un poco copuchento y, y, y yo cubría <laughs> el día a día de Córdoba cuando en tus inicios, eh, primero, si compartió usted, Camarín, porque la, la memoria es frágil, con Elvis Marecos. Sí sí, 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 estuve con Elvis, sí estuve, eh, eh, yo debuté el año que, que él estaba. Ya, perfecto, y la, y la otra si nos puede contar... Eh, estaba presente en esa discusión que casi se transforma en pelea entre Marco Antonio Figueroa y Guillauma, cuando el fantasma le dice, con una mano amarrada, no me aguantas un raúl. fue tan así, o ¿no? <laughs> sí, sí, bueno, ya ha pasado harto allí se voy a contar. Se prescribió, esa ley, ya claro, sí, ya bueno. Sí, bueno, sí, 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 fue así, fue así. Ahí casi se van a la mano. Lo... Fue discusión no va igual. Fue, fue como bien dices tú, fue una, una discusión nomás. Pero Oye, bueno, pero terminó, si siendo, le... terminó siendo la salida de Guillaume de, de, de no Correro. Sí, sí fuera. Fue sí. Rodolfo, si ¿sí usted hubiese tenido el último billetito en su partido, ¿a quién hubiese apostado? ¿Guillauma o por el profe? No los conocía. Guapo. Sí, no había visto pelear ninguno de los dos. Eh, de, decían que faltaba para a bueno, los combos, decían. Eh, pero bueno, yo nunca no lo vi pelear. Eh, pero el enano, estoy seguro que el enano también se tiraba ahí encima y era difícil, era horrible. El... Pelado Guillaume. Gracias, Rafael. Iba a estar pareja esa pelea. Era pelado <laughs> guillaume, <laughs> guillaume, viejo. Guillaume. Iban, 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 guillaume. Iban. Iban. ¿Eran dos pelados? ¿Estaba biligrón y estaba el pelado Guillaume? ¿Se los confundían siempre? Sí, estaba biligrón. Ambos venían de cobresal. De cobresal, además. Sí, sí ahí con, Oye, con, Billy, con Billy Grón tenemos contacto todavía. Sí, sí, buen gran gran hombre de redes sociales, siempre escribe ahí en el Facebook, gran hombre de Facebook, siempre sí. anda ahí, colgando en todas las publicaciones. Oye, capitán, lo queremos agradecer, ya llevamos unas 50 minutos de conversación, siempre estar disponible, es la buena o la mala. Ahora eh, queríamos tenerte acá en el programa después de estos 200 partidos, sobre todo cómo se ganó tan, tan a lo cobrelova que, que daba gusto ver a este a jugar con wanderers que es un gran equipo ojo sí. que wanderers todavía no se encuentra pero después se va a aprender en el campeonato va a ser un equipo un duro hueso de roer así que es un meritorio triunfo así que rodolfo el cariño de siempre y, y muchas gracias por siempre aceptar el llamado de los socios del desierto jorge Oye, no es que sabéis que tenía un, un, un breve juego contigo, Rolo, eh, nomás! en conmemoración de tus 200 partidos. <laughs> un ping-pong cortito. Vale. Pregunta-respuesta rapidita Mira. El mejor DT que tuviste en Cobreloa. El mejor DT. Eh... Troviani. Troviani. Oye, sí. hay, uno, hay uno, uno, uno que yo, uno que, ¿te acuerdas que estuvimos ahí en la cisterna y te, este es mi hijo ese? No, ¿Tú, tú le decías que este es mi taita, ahora lo están está desconociendo, sí. el está compadre Chueco. El Chueco, el sí, es que yo no lo tuve en el primer equipo, eh, claro. pero sí, yo siempre lo, lo declaro, lo digo ahí, ves que puedo, el Chueco, el Mosilla... Eh, a mí me decía, este me, el hijo me ha marcado. que nunca tuve, viste que tú, puras mujeres, este el hijo que nunca tuve, este cabrón. Sí, a mí, nos queríamos mucho con el gran Choco, él me ayudó mucho a mí, me ayudó mucho. Bueno, justo pasó la muerte de mi papá en ese entonces también, claro. cuando yo estaba ahí en cadete, entonces eh, de verdad que fue como papá futbolístico. A mí me decía, ¿por qué lo ponen de lateral, weón? Si eres central por la izquierda, líbero, <laughs> central por la izquierda, po, antes, sí. vata y, dile. y después cuando entró a la radio, ya lo decía, pónganlo. Sí, ahí, sí, sí, con sí, 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 sí. Bueno, jugué no. siempre de central. Rolo, el mejor partido que jugaste con la naranja. El mejor partido que jugué. Se vienen varios a la cabeza. Pero sabéis que generalmente fueron los partidos importantes con Colo Colo, que ahí siempre me gustaba jugar esos partidos. Creo que fue el 2010, me tocó marcar a paredes y había muchas dudas con respecto a la juventud, porque me acuerdo que jugó el Brian y jugué yo. Y 2009, 2010. Estaba Mario Soto, 2010. Eh, y ganamos 2-1 jugando bien, jugando bien y yo de central y Anulea a paredes. Ese y después por Copa Sudamericana salí figura partido con Barcelona claro. con Barcelona pero en, en casa en un patacero, patacero. Mm. Sí. Sí, fueron la fueron del... fue una guerra goles. Sí, 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 van, sí, ¿no? sí, sí, sí fue de los partidos que en este momento hacía sí, la rápida me recuerdo pero hay ya. algunos más que tengo ahí en mi memoria ¿la tristeza más grande vivía con la oh, naranja con Correloa, de Correloa. Sí, pues, eh, bueno el descenso o sea una, una espinita que la lleva hasta el día de hoy y que, que no va a salir hasta que logre lo que yo quiero, <laughs> ascender con el club. El mejor futbolista con el que compartiste camarín ahí en Calama. Son que dos. Se sorprendió por su, por su talento, su capacidad? Son, son dos. ¿Aló? Sí, sí bueno. me escuchas, sí? El, el gran Pepe Díaz y el Charles. Charles. Los dos. Sí. El Cordoba ya no. <laughs> Caíto no, Caíto no. Caíto no era malo, güey. Ricardo. Okay. Sí. Oye, el de T más vende humo. <laughs> oh, ahí me estoy <laughs> comprometiendo. Yo lo digo con yo, yo yo usted, yo lo digo, yo lo digo por usted. No lo puedo decir. No lo sabemos, ¿no? Sí, quién, no lo quiero decir. ¿A quién tuvo? ¿Puedo pasar? ¿eh? No, pero es que. ¿Ah? que después, <laughs> no, como yo pegajas, sé, ¿no? como yo sé, como yo sé, lo van a asociar a, a Rolo. Entonces ¿Tú, después se lo ¿tú, voy a... Ya, ¿Tú? la vamos a dejar ahí, la vamos a dejar ahí. <laughs> ¿Tú? ¿Tú? Sí. No, tuvo sí. ni y... No, no. No, actúe muy poquito. no, porque ahí Rolo se fue al. Sí, sí, Antofa. Sí. 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 La última. La mejor anécdota vivida en el camarín de Cobreloa. La mejor anécdota. O que te acuerdes. Uh. Yo por mientras toda la respuesta. esas weas tienes que preguntarlas antes, porque uno se. siempre dice lo mismo. Son, son muchas, son muchas. <laughs> eh, bueno, voy a contar una, que tengo muchas, pero muchas no se pueden contar. Eh, sí. Hasta, hasta buenas pelea, puede contar. peleas buenas también hay, pero no, prefiero no porque <laughs> lo involucrado se puede sentir a pasar. Para el libro, para el libro. Sí, para el libro eso? sí. El gran viejo campo, el gran viejito campo. Eh, bueno, ahí a los cabros chicos no le hacía masaje, no, no, estaba prohibido entrar a la sala de masaje con el viejo si ya no te había hecho un nombre en, en el equipo. Y, y también el viejito, después le verte, voy a estar casca rabia, el gran viejito campo, que lo quiero mucho, decía: aquí hubieron jugadores hasta el año 92, no más, decía el viejo campo. <laughs> No, no. O sea lo que habían salido campeones en 2003, 2004 ya no existían no pero hay muchas, hay muchas anécdotas muy buenas que algunas no se pueden contar, y otra que ahí tengo la, soy medio como, como el Mauricio cuando a veces dice que se le olvidan las cosas, ahí, pero, me... pero, pero tengo varias, mío, tengo varias, varias, tengo varias, y tengo muchas anécdotas en Camarín que por ahí se ve. En este momento no la recuerdo, pero demasiadas, demasiadas. Como te dije bueno, también, eh, peleas memorables. Esa tampoco están me cuesta bueno. hay, bueno, hay algunos que de, deberían haberse dedicado al boxeo, deberían haberlo pensado ahí antes del... Pero ya, ya de es ahí está como el secreto camarín. ¿sí? No claro. Oye, puede... ¿Santo, ¿Santo Remedio no, alguna no, no, vez? ¿Santo Remedio? ¿Su peleita y después? Claro. Sí, sí, sin duda. Es que me ha tocado Cuando... estar con cada personaje en Cobreloa. Marco Enlazada, oh, Aníbal Domenghi, oh. están juntos son todos. Sí, 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 y me tocó participar de Camarines Bravo a lo largo de este año también, po, en los primeros años sobre todo. Yo llegué, bueno, el 2006 vine con 16 años al primer equipo y viene por un tiempo así como para que para estar entrenando, para que me vieran. Eh, y ahí, era un grupo pesadísimo y el del 2007 cuando ya me tocó quedarme que estaba Gustavo Huerta que ahí ya, ya me quedé definitivo en el primer equipo eh, Paredes, Bocellur eh, Lucas Barrio, Manara eh, Lucho Fuentes Limache, Roro Pérez Pepe Díaz eh, y después veníamos todos los cabros chicos que veníamos detrás, pues el Charles, Ledu, yo, Francisco Piña, el Chino Ríos el Chino Ríos, estaba el Pato Castañeda el Fede Gustavo Río. Sepi el eh, Ru, Rubén Castillo, oh, y, y de muchos jugadores que van, que no recuerdo, pero eran planteles potentes, po, desde todos los sentidos, Limache, uh -huh. eh, entonces Camarines, bravo, bravo. Mira, ese, ese Coverloa, si no nos toma el Colocolo -colo de Borgio, los colocolos sí, de Borgio, ese Cobreloa sí. sale campeón caminando, ah. ¿eh? Sí, caminando. Sí, 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 sí. Yo recuerdo que el 2006 o el 2007, el 2006 la, estaba el Mortero Aravena. Eh, sí. Justo me llevó a ver Justo esa etapa del campeonato Y fue con Colo Colo eh, Semifinales sí. y, y se empató Acá en Calama a 3 parece Y después no, se ay, perdió, gol, el gol se de perdió a, con, La mano de Daulga sale La mano la vi hasta, hasta el día de hoy La sigo viendo, gol brujo 3 a 3 Y después claro, claro. compadre padre Junior Se pierde aquí el, el empate acá y... sí. No, ese fue el 2008 Ah, ese que, fue el 2008 la, con Fantasma, la, el ahí, yo, ahí yo ya estaba ya ya era partícipe del plantel, iba citado, participé de, de varios partidos. Y, eh, pero ese 2006, recuerdo que, si no es por ese colocolo, como -Colo, bien dices tú, también, pues ahí. Y bueno, el 2011 también, cuando llegamos a la, a la final, que también guardo muy lindos recuerdos de ese equipo, que estuvimos muy cerca de abordarnos de otra estrellita ahí, de ver qué habla historia también. Estuvimos cerca. Ahí se pero... nos no le sonó Elizondo en la semifinal y llegó Luzardi, llegó tocado, llegó, llegó golpeado. De hecho, el hermano Luzardi, que paz, descanse, no estuvo sí, no ahí en el, sí. el partido Nacional. Y eran sí. estrellas de verdad, pues bueno, como las que se. <laughs> no, sí. no, no. Oye, eh, dos cositas bien, bien cortas. Cristian Raimundo Scalier dice: Lo va a llevar a ah. primera mi capitán. Apareció. <laughs> eh, y eh, Álvaro Ramírez pregunta: ¿eres de Cábala, Rolo? Y la última pregunta que te voy a hacer, aparte de saber de Cábala, ¿por quién hubieras votado eh, en la figura Andinos, premio al jugador que más juega ah, en la cancha, en la victoria de Coberloa ante Wonders? Buena pregunta. Ya sí. hay resultados. Mar Matías Ballini, Martín Villarroel, Gustavo Gotti o Juan Carlos Soto. Esa era la alternativa. ¿Por cuál hubieses votado tú? Eh. El valle, el vallo creo que fue importante, nos entregó un equilibrio ahí en la mitad de la cancha Coincide, eh, el hombre. que no, no veníamos teniendo y nos entregó algo distinto. Eh, bueno, también el valle ahí me ayuda harto, es uno de los líderes del camarín, así que es importante tenerlo dentro de la cancha, creo, eh, opinión personal. Ahí, <laughs> eh, la gente votó, 276 personas, Matías Ballini ganador, 52,2%. Segundo, Juan Carlos Soto, 22,5%. Tercero, Martín Villarroel y Gustavo Gotti. los dos, con 12,7% de los votos. Eh, bueno, bueno. Costó, y, costó sí. elegir a los cuatro, ¿ah? ¿eh? Eh, eso eso que... te iba a mencionar, eso te iba a mencionar. Eh, es algo injusto en este partido poder elegir a alguien, porque fue un partido redondo, creo que, de de, lo, de todos los jugadores que participaron, no solamente los que ingresamos desde el primer minuto, sino sí todos los jugadores que participaron, estábamos todos en la misma. Eh, y. Y con rendimiento súper alto. Eh, el partido que hizo Bastián también. Eh, eh, bueno, a Hugo lo volvemos loco con el Basti. Nosotros sí. lo volvemos loco. <laughs> Decimos, oye, weón, te estáis ganando los huevos. Con... En Puerto Montt la ganaste con una tajada. Weón, le nosotros, eh... lo, lo que hicimos nosotros, que defendimos hasta más no poder, weón, <laughs> te dijiste los huevos con una tajada en el último minuto. Eh, pero es, es importante. ¿no? Después el contrato de Conce, bien ganado ganadísimo, incluso me salvaste el pellejo a mí con el penal atajado y toda la cuestión. Pero después le decía, estáis ahí. <laughs> y, y en este partido hubo un rendimiento alto, Soto, Bastián, el mismo Wii. Eh, el Arbolio. Kevin, el Kevin, el Kevin, que eh, en, en general, todos los muchachos, Gustavo, que hizo el gol, que era importante también que, que los delanteros hagan goles para nosotros. Eh, no vienen en general, en líneas generales bien, Entonces era como. Yo creo que, como les costó a ustedes, a mí también me, me costaría poder elegir a alguien, pero si tuviera que elegir a alguien, el payo, sí. ¿Y, y lo de la cábala, para pa ir terminando? ¿Lo de la cábala? Yo digo el... que no, pero sí tengo. Ah, ya, no se puede. Sí, no te puede sí, 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 sí tengo, ¿no? Sí. Eh, son bien especiales, ahí les voy a decir para que se rían un poco, eh, con el tema de los calzoncillos. Tengo... Dejala un calzoncillo, un bóster que ocupo el día del partido, que lo guardo solamente para ocuparlo ese día del partido eh, después tengo una polera ahí que, que salgo yo con mi viejo, que siempre la tengo ahí en, el, en mi puesto el día el día del partido y eso, eh, y después repito muchas cosas cuando gano al, al, al otro partido Sí, pero, pero, pero son, no te... son, no me vuelvo loco, no son que si no la hago me... Me va a ocurrir una desgracia, pero sí trato de repetir lo mismo. <laughs> pero si ganáis, si ganáis, no te dejáis el calzoncillo toda la semana no, no, pues no. no, 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 pasa no por ahí. Se cambia, se cambia. Sí, alado, es solamente, eh. solamente exclusivo para ese partido. Ah, ya. Y es especial alguna... Ojo que no tiene los 15 años de carrera. Generalmente eh, <laughs> no. el mejorcito, el, claro. el, el que te no. marca una marca buena. Top Underwear, top underwear ahí aplica ahí una cosa, no. claro. <laughs> Pero sí, sí, sí. Rolo, como siempre un gusto y la pasamos siempre excelente hablando del humano y lo divino con, con nuestro capitán. Sí, no, agradecerle a ustedes, siempre es bueno hablar de fútbol. Y agradecer a la gente por el cariño que me han entregado, de la cantidad de mensajes que de repente a ese me van. Me piden muchos saludos, sobre todo para la alianza, trato de mandarlos todos. A veces no, no me da. Ahora con el tema de los 200 partidos, lo mismo. Ay, muchos ay, mensajes ay. que trato de responder, pero algunos se me van quedando. Así que agradecerle desde, desde acá, eh, a cada uno de los hinchas, que, que la verdad que es mucho el cariño que me entrega. Eh, decirles que, que si bien no tuvimos un buen comienzo, que, que confíen en este plantel, que, que tenemos un buen grupo humano, un buen grupo de trabajo, que no solamente jugadores, sino que cuerpo técnico, toda la gente que trabaja ahí con nosotros, el grupo de trabajo está súper fuerte y, y confiamos en que, en que nos va a ir bien y que por ahí si en algún momento tenemos alguna caída, que, que, que de verdad que sentimos que, que cuando ustedes están con nosotros, el otro día nos, nos hicieron un banderazo hermoso. Eh, Llegó a ser emocionante ahí, los hinchas, y, y estoy seguro que también eso nos ayudó a, a tener la fuerza, las ganas de, de poder hacer un gran partido el, el domingo pasado. Así que que nos acompañen, que nos acompañen. Que, que es lindo jugar a estadio, a estadio lleno con harta gente que es motivante. Así que que no nos suelten la mano. Nosotros vamos a entregar todo para que, para que definitivamente este sea el año. Eh, de repente son eh, discurso repetido, porque seguramente. Antes de que nosotros llegáramos, el discurso era, era, era muy parecido, pero yo tengo plena confianza que este, este grupo de jugadores puede conseguir este año el, el, el gran logro y lo que todos queremos los corelos. Así que eso. Gracias, Rodolfo. Dale un abrazo Gracias, grande, Rodolfo. que estén bien. Gracias, Rodolfo. Chau. capitán. Chau. Hablando del humano, lo divino aquí en Socios del Desierto, una conversación extensa, una conversación como usted merece, como usted quiere, como usted le entregamos en el contenido diario. Acá en Socios del Desierto. Eh, no se vaya de la sintonía porque se viene la premiación al jugador Huevo Sandino, ya lo estamos diciendo ahí, eh, ya está casi olado y sacramentado. Eh, lo que se viene, lo que vendrá, bueno, en, en breve aquí en Socios del Desierto. Antes que nada, primero que todo, saludamos amigos y amigas, a él, pues claro, al doctor Gabriel Pastrean Soto, que ingresa al mundo de la salud estética con. Eh, la evaluación eh, maravillosa y especial para los auditores socios del deserto. Así que atento porque el doctor Gabriel Pastrián Soto los invita a que conozcan las bondades estéticas que nos brinda el Botox. Atención para ellos y para ellas. Los resultados mantienen una expresión y una gesticulación natural al rostro, un refresh. Un rostro que usted lo puede tener algo cansado, lo refresca. Interesantísima técnica. Es importante pasar una cita de evaluación. Lo diagnostica previamente el doctor Gabriel Pastrián Soto, así que usted puede tener una opinión si es eh, posible o no posible realizarle este eh, tratamiento estético. Eh, queda en las mejores manos con el doctor Gabriel Pastrián Soto. Importante evaluar el estado de la piel, el tipo de arrugas, la contracción muscular, los músculos del rostro, etcétera. Para las amigas y amigos socios del desierto, la consulta de evaluación será 100% gratis. 100% gratis la evaluación y el diagnóstico para ver si usted ustedes se puede aplicar Botox. El doctor Gabriel Pastreán Soto tú lo puedes contactar en todas sus redes sociales, en el link de la bio de su Instagram está su WhatsApp. Así que todo lo que usted requiera en el edificio Cobija 2191 en Calama, recientemente diplomado de medicina estética, el doctor Gabriel Pastreán Soto nos trae este gran, gran, gran regalo a toda la comunidad. Doctor Gabriel Pastrasoro, un odontólogo de ahora también en la salud y en el trabajo de medicina estética, maravillosa, necesaria y, ¿por qué no?, eh, a la mano de todos desde Calama. Gracias, doctor www.balap.cl, la empresa líder de transporte en Calama. Balap está conjunto, socios del desierto, la empresa modernísima de transporte de Calama y es una fuente laboral para todo el pueblo calameño. Balap, apoyando el fútbol, apoyando a A. Ya se lo recomendamos a nuestro capitán y ahora se lo vamos a recomendar a usted. Bioterapia Calama, la cámara hiperbárica con la limpieza facial, los masajes y obviamente la cámara. Hiperbárica. tomando un respiro con bioterapia y el capitán, como lo hizo el Matibayo, se va a ir a recuperar. Mire cómo quedó el Matibayo. Diez puntos. Lo propio con nuestro capitán. Irá a la cámara hiperbárica. Y también para nuestro amigo Martín Villarroel, también le haremos la gestión para que vaya a la cámara hiperbárica de bioterapia. Bioterapia, síguelo en el Instagram, síguelo en sus redes sociales, apoyando a Cobreloa. Centro Clinésico Quinenor, ubicado en la calle Llevar 1580, oficina 404, con el Pato Orellana. Gran staff de profesionales, todos están disponibles y 100% para usted. Deje su rehabilitación en los mejores, no acepte imitaciones. quien honor, apoyando el fútbol, apoyando el deporte calameño en Socios del Desierto. Atención, porque este sábado lo dice el Fly, el y comparte con nosotros la experiencia única de CoI Café, 100% colombiano. ¿Dónde será este encuentro? En Antonio Varas, 303, local 309 en plena avenida Antonio Vara, Corazón de Providencia, en las instalaciones de Beauty and Wellness. Vaya, a las 19 horas estaremos, es totalmente gratis, usted solamente tiene que asistir y se tiene que inscribir con nosotros previamente o Mauricio Isaac o quien les habla o las redes sociales de COI Café para que ustedes lo esperemos ahí, de gusto un café, se lleve regalos, unos premios, actividades, estaremos pasándola muy bien. en Beauty and Wellness, disfrutando una masterclass directamente desde los productores de Colombia con Koi Café. Inscríbanse con nosotros, los esperamos. Ahí estaremos con toda la familia de socios del desierto. Hablamos de Beauty and Wellness. ¿ya? Y aprovecha de conocer Beauty and Wellness. Lo aprovecha de conocer, así que vaya, asista y comparta con nosotros. Antonio Vara 303. ¿Quiere más eh, a reservar una hora? Ingrese solamente a su Instagram y en el link, ahí donde tengo el cursor, mire, ahí está. Ahí en azulito está el link de la bio de Beauty and Wellness. Lo direcciona directamente a su número de WhatsApp y ahí usted puede agendar las horas y la orientación y las preguntas, todo lo que usted requiera. Lo atenderán con mucho gusto. Beauty and Wellness, acá en Socio del Desierto. Vladimir Pastén Silva, nuestro amigo, escritor calameño, un hombre que ha viajado por más de 58 países en el mundo, que nos lanza su nuevo texto, El zorro que aprendió a volar fue su ópera prima. Ahora viene los, los Caminos secretos del zorro que nació de un loto, un libro también testimonial, un libro también que sirve de autoayuda, un libro donde nos entrega muchas enseñanzas. Que son dignas de compartir con cada uno de ustedes. Así que visite VladimirPastensilva.cl. Si va este sábado a Beauty and Wellness, saco café. Estará Vladimir también, puede conversar con él, puede intercambiar ideas. Así que bienvenidos a conocer la obra de este gran escritor, lo loino calameño, como es Vladimir Pastensilva. Buscamos al jugador como a huevos en el encuentro. La votación usted la realiza a través de Twitter cuatro alternativas, usted vota por la que más considere que es la que merece el premio Andino Chile, la canasta Andino Chile, en Avenida Granaderos 2011 en Calama, en su sala de venta estará mi amiga Lady Viviana y mi amigo Rubén Araya para atenderlo a cada uno de ustedes. Cada partido de Cobreloa, todos los partidos de Cobreloa buscamos al jugador con más juegos en el encuentro y obviamente este no será la excepción. Andino Chile con socios del desierto. Y en el centro de Santiago está nuestro estudio jurídico, el estudio jurídico naranjo con C y C abogados, Santa Lucía 270, piso 6, corazón centro de Santiago, José Miguel de la Barra, Merced, Monjitas, Huérfano, eh, calle Santa Lucía, Cerro Santa Lucía. Mire, le nombré todo calles históricas para que se ubique, Metro Estación Bellas Artes. Vaya, ¿tiene alguna duda legal? ¿Tiene alguna consulta que realizar? Bueno, atiéndase con los tres mosqueteros del derecho en el estudio jurídico loíno. C y C, abogados con nosotros en Socios del Desierto, muchachos. 22 horas con 10 minutos el programa pasó, pero volando. Y todavía nos queda información, Mauricio. Ya la votación de Andino Chile está oleada y sacramentada. Ya tenemos ganador. Usted lo comenta aquí en Socios del Desierto. Votación Andino-Chile. ¿Cuál fue la figura Andinos? Premio al jugador que más huevos puso en la cancha en la victoria de Cobrelo ante Wonders. 276 votos. Ganador: Matías Ballini, 52,2%. Segundo: Juan Carlos Soto, 22,5%. El tercer lugar compartido por Martín Villarroel y Gustavo Gotti, con 12,7% de los 276 votos. Oiga, lo dice ahí Arielito, Anita Pastel, en realidad, eh, subieron los huevos, pues, subió la unidad del huevo. Antes uno compraba un huevito 80 pesitos, eh, un huevito de, de primera, digámoslo así. Ahora están algunos en 180 pesos, así que dice Anita: con lo caro que están los huevos van a tener que dar un guardaespaldas, así, para ir a retirar el premio de la canasta en Andino, Chile. Muchachos, para ir redondeando este programa muy entretenido, muy emotivo con el Rolo González. Eh, ya mañana entramos de fondo para analizar lo que será este cobro frente al CDA, frente a Club de Deportes Antofagasta, partido pendiente en Calama, somos visitas, somos locales en Calama en esta oportunidad. Era al revés. Teníamos que ir a jugar en Antofagasta, ¿se acuerda? Local. Se dieron vueltas las cosas, somos locales, ¿qué le parece? En fin, eh, Mauricio locales, ante un Antofagasta que es local en Calama. ¿Qué te parece? Son las cosas no, la vida que, de, la de los Ramosotti. Hay que eh, llenar ese estadio. Hoy día estaba escuchando al presidente, dijo, a, a foro solicitado 5.000 personas. No sé. Yo creo que puede llegar más gente a un partido con Antofagasta Ojo. siempre y cuando Ojo. se... Se haga más promoción, se, se, se venda algo, se, se, no sé, poco, poco, 5.000 eh, personas el aforo, considerando que es un clásico regional. Considerando que es un clásico regional. Eh, el partido va a ser el día 2 de abril, el domingo a las 7 de la tarde. Transmite todas las señales de TNT, así que ahí vamos a poder ver el partido del zorro ante Antofagasta, hay que ratificar lo bueno que se hizo en el partido eh, ante Wonders, ante un rival que juega muy bien y que no tiene tantos puntos como, como debiera. Eh, queremos mucho a Armijo, pero hay que ganarle a este, a este Antofagasta de Armijo en Calama, ojalá por un par, ojalá por un par de goles de diferencia. Don Jorge, sí, sí, sí. yo creo que lo, lo principal es lo que dijo el Rolo. Eh, este partido recientemente ganado a, a Wanderers tiene que ser el piso para eh, un Cobreloa que tiene que empezar a, a, a jugar de una forma distinta a lo visto en las primeras fechas, en donde ellos mismos se dieron cuenta que, que no era el equipo, que no era la propuesta que, que, que tenía que presentar Cobreloa para, para buscar el objetivo. Eh, lo importante es que ellos se dieron cuenta de que si sí pueden, lo importante es que el triunfo, aparte de darnos eh, puntaje, ¿cierto?, remeció el camarín y, y generó otro ambiente. Eh, sí. hay, un, un, hay un ambiente de, de optimismo, hay un, un grupo que, que está positivo pensando en que eh, ya encontraron la forma de jugar, el 11 también. De alguna forma eh, se está ya diseñando y, y, y hay que mantenerlo y hay que tratar de ojalá modificarlo lo, lo menor posible. Está la, la situación del sub-21 que obviamente complica. Está claro. el tema de las lesiones que no nos van a permitir repetir el 11. Pero bueno, hay, hay plantel, hay jugadores, hay variantes, hay muchachos que yo estoy seguro que están esperando una oportunidad para mejorar lo que ya han mostrado o eh, derechamente... Eh, Tener sus primeros minutos en el campeonato. La situación de Nico Palma a mí me inquieta mucho. Yo siento que, que Nico, eh, si bien ha tenido muchas lesiones el, el último tiempo y no ha podido estar eh, entrenando con normalidad, eh, es un jugador que necesitamos. Y más en estas situaciones en donde no vamos a poder contar con, con nuestro capitán. Y más pensando en que Cobreloa eh, en el partido anterior jugó con, tre con, con tres centrales. O sea, ya derechamente tenemos uno menos que el Rolo. Está San Juan, seguramente va a estar García. ¿Y el tercero quién va a ser? ¿Será Rivaldo por el sí, tema del minutaje? Sí, puede Es lo más probable, ¿cierto? Porque en el medio campo tampoco va a estar Villarroel. O quizá García sí. pasa el mediocampo. campo. Va o a será buenos, sí. Bueno, todo eso lo vamos a profundizar mañana porque ya nosotros, o sea, siempre le damos una, algunos tips, alguna formación. Así que no se pierda <coughs> mañana jueves a las 22 horas aquí, Socios del Desierto, don Jorge Cabeza. Voy con el Nacho chau, chau. ahora para que dé su, su, su despedida, <laughs> Nacho. Sí. Eh, sí. coincido con todo lo que dicen ustedes, un un, un CDA, un club de Portanto Fagasta que ha conseguido un punto en condición de visita. Eh, que lo, lo, lo hizo frente a Rangers de Talca, pero obviamente se, se están sintiendo cómodos en, en Calama, así que vamos a ver qué es lo que pasa el próximo día domingo. Ratificar eh, hasta Cobreloa, mañana tiene plazo Cobreloa. Si quiere ampliar el, el aforo, creo que se van a quedar en los 5000. Partido que va a ser televisado. Y eh, para la gente que sigue preguntando por eh, las redes sociales, por el partido de Copa Chile, casi un hecho que va a ser en Copiapó. Viernes Santo, 17 con 30, con Club Deportivo Ojanco, y también hay una alta, alta posibilidad de que ese partido sea televisado. Así que ahí nos no, bueno. no adelantamos, no adelantamos un poquito, pero se tiene que ratificar. Usted sabe que con la NFP y las programaciones, hasta un día antes, uno no sabe, pero por lo menos eh, está en carpeta que el partido entre Club Deportes Ojanco en Copiapó con Cobreloa sea televisado el Viernes Santo. El que no quiera ver Jesús de Nazaret, tiene la posibilidad de ver el partido de Cobreloa con Ojo. Buen dato, Nacho, buen dato, buen dato. Aquí lo estaremos nosotros confirmando eh, un día libre, ahí se viene una semanita cortita, Semana Santa, va a estar bueno eso. Eh, bien, pues mañana los esperamos a las 22 horas. Eh, vamos también a informar, como dice Yuri Cifuente ahí en el chat, si este fin de semana lanzamos la rifa socios del desierto de abril. Ahí nosotros les vamos a estar informando porque se un fin de semana con muchas actividades. El día sábado estaremos en Beauty and Wellness, en la masterclass de Coy Café. Recuerde que después, el día 15, Coy Café se desplaza hacia Calama, Hotel Agua del Desierto. Ahí estarán, pero ahí les estaremos contando aquello. Los sacaremos fotos, tenemos allá degustando café, la pasaremos muy bien. Quiere ir con nosotros? Lo invitamos. 100% gratis. Vaya, venga. Ahí estaremos en Providencia. Nos sacaremos fotos, compartiremos, tomaremos un café. ¿Se podrá llevar algún engañito para la casa? 100% gratis. Con el Café invita. Así que comparta con nosotros. Eh, será un gusto tenerlo y disfrutar con cada uno de ustedes. Síganos en todas las redes sociales. Dele like a este video, recuerde. No, no se ha apretado con el like. Dele like a este video. Síganos en todas las redes sociales. Y comparta... Este eh, contenido para que se viralice y se llegue a más cobreroinos. Abrazos, amigos. Que estén muy bien. Gracias por todo. Chao. Chao.